Llevas 2 semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, Todd. Empieza aquí y sigues arriba. ¡Cara! Sí, Todd. Tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. ¿Qué miras? Lárgate de aquí, joder. ¡Que te largues, coño! Vuelvo al trabajo. Thank you.
cojones! Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. Vamos con los deportes. Empezamos con baloncesto. Los Gears se están preparando para el partido decisivo contra Denver en el CyberLife Arena de Detroit. Mientras que continúan las negociaciones acerca de la posibilidad de permitir a un jugador androide por plantilla. El debate se centra en... estadounidense ha perdido otros 225.000 empleos en octubre, según datos del Departamento de Trabajo, lo que eleva la tasa de paro hasta el 37,3%. La presidenta Warren ha hablado en la apertura de una nueva planta de CyberLife cerca de Milwaukee. Durante el acto, la presidenta alabó el papel de CyberLife en los excepcionales resultados de la economía estadounidense. Además, anunció que el Departamento de Defensa va a adquirir 200.000 androides de combate como parte del aumento del presupuesto militar. Cuidado.
Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo no? Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste?
¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.